señora. Nos sacaron un guardabarros. Perdónenos, fue sin querer. Pero si no tiene importancia, señorita. Con el pégalo todo lo arreglamos enseguida. Si quieren sacar el otro guardabarro, pueden hacerlo a su gusto, ¿eh? La culpa es de ustedes. Seguramente fallaron el cromado. ¿Se asustó mucho? No, pero reconozco que la culpa es de Ernesto por querer pasarlo. Ah, dígale a su hermano que no se preocupe. No, sí, no es mi hermano. Bueno, vamos, vamos. Adiós. Y disculpen, ¿eh? Mucho gusto, señor. Canto, vene a Cataluña. A ti te canto con el corazón. Jardín florido, orgullo de mi España. Recibe el eco de mi dulce voz. Hay quien pudiera bordes mis amores. Por verte pronto quisiera volar. En tierra extraña, dulce Cataluña, mi pecho siente ganas de llorar. La luna te besa, tu lágrima pura. Como una promesa de buena aventura. La niña de fuego te llama la gente. Y te están dejando que muera. Ay, niña de fuego, ay, niña.
Carracedo no es un aro. El doctor Carracedo es un hombre casado. Que si no... Hay una fábula que habla de uvas verdes. ¿Qué quieres decir? ¿Que yo soy la zorra? Quiero decir que es muy fácil amenazarnos. Ah, si no fuese casado. Pero es casado. Ah, eso no sería obstáculo si yo quisiese. ¿Si vos quisieses qué? ¿Comparar este dedo? El doctorcito de rodillas con toda su radiografía. ¿Y comparar este otro? De boca y suplicando. ¡Ay, por favor! ¿Pero quién te crees que sos? Él entra a la clase y te mira a vos como a cualquiera de nosotras. ¿Qué le puede importar a él tu meñique? ¿Querés apostar algo que le importa? Hay testigos. ¿Testigos de qué? Mañana mismo. Y te doy la hora, ¿eh? 12:10. Apenas termina el consultorio, el doctor Carracedo me abraza. Esto no es para reírse, es para apostar. Mañana a las 12:10, el doctor Carracedo te abraza. 12:10. ¿Qué apostás? Si gano, las medias de piel de ángel que te regaló tu abuela. Hecho. ¿Y si perdés? ¿Vos dirás? Te doy 5 palmadas. ¡Y yo te ayudo! Este final lo sabía, porque Saporiti nunca se equivoca. Intenta. Desesperada. ¿Por qué? Alberto, esto no puede ser. Ah, pero es. Arriesgar dinero conmigo. Uy, conmigo. Ah, es un viejo macanudo. ¿Cómo? Es un viejo amigo de casa que cree en mí tanto como usted. Oh, ¿nos sentamos? Bueno. Uy, compro más, ¿eh? No haga locura. Usted no piensa nada más en gastar. ¿Pero acaso no empezamos a ser ricos? ¿Quién sabe, Alberto? Lo suyo es muy bonito. Lo suyo sabemos que gusta. Pero ¿y yo? Si a los demás les gusta tanto como a mí. Es muy buena. Cuando uno se enamora, siempre es bueno. Acepto. Hay que pensar ciertas cosas antes de decirlas. Desde que la conozco no hago otra cosa que pensarla. Le dije que la quiero. ¿Que yo recuerde? No. ¿Qué prefiere Ana María? ¿Se lo digo ahora o después del estreno? Después del estreno seré famosa y usted podría quererme por interés. En este momento todavía soy nadie. Entonces, ahora será mejor. Imagínate. Ana María. Te quiero, Ana María. Menos alamerías. Vengo a prohibirte que salga mostrando las piernas por allí. ¿Dónde se ha visto? Yo no quiero que me quede a teatro. ¿Qué tiene de malo? ¿De malo? Hace 20 años cuando me sentí porteño de golpe, bien metido que estaba en el teatro. Los conocí a todos, uno por uno, a todos y a todas. Por eso no quiero que trabajes. Tengo que trabajar. Bueno, decime cuánto ganás y te lo pago yo de mi bolsillo. Pero vos de noche te quedás en casa de tus padres. No, padrino. Volveríamos a vivir de prestado. Y a mi sueldo quiero ganármelo yo. ¡Nena!
Cántale con ademanes al padrino. ¿Para qué cantarle aquí, mamita, si esta noche me verá en el teatro? En el teatro yo a vos no te veo ni loco. ¿No? No. ¿No? No. ¿Quiere que hagamos cifra? Sí, cómo no. Usted ganaría 60.000 pesos. Ajá. ¿Y con cuánto dinero quedaría cada matrimonio? 270.000. No creo que me arreglen con mucho. Hay que ver que haré visitas de novio, que saldremos juntos y que arrimaré un regalito de vez en cuando. Claro, apariencia. Claro, claro. Dígame, ¿no podríamos estirarnos hasta 80.000? ¿80.000? Debo consultarlo con los muchachos. Perdóneme, Isabel, pero no puedo trabajar a disgusto. ¿Cuándo sería la cosa? ¿Qué cosa? El casamiento. Lo más pronto posible. En casa hay problemas. ¿Está apurado? Un poco. ¿Lo espera su novia? Las 2:20. ¿Le parece que las novias esperan a esta hora? No sé, no tengo experiencia. ¿Nunca estuvo de novia? Únicamente con usted. ¿Cómo me dijo que se llamaba ella? ¿Quién? ¿Su novia? Ah, sí. María Esther. ¿No me había dicho que se llamaba Carmen? María Esther Carmen. Le pusieron el nombre de las abuelas. ¿Tres abuelas tuvo? ¡Qué exageración! Exageración es la de su padrino. Comprometernos dentro de 15 días. ¿Y en presencia de sus padres? Usted comprende que yo no puedo complicar a mis padres en esto. Pero padrino quiere conocerlos. Y si usted no trae dos padres verdaderos, yo me encargaré de alquilarle dos padres falsos. Mala idea, pero ¿cómo? Para todo se encuentra gente pagando. En cantillo de meu peito, vem ao altar, o greguinho já chegou. Ai, la 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 la, desperta coração. Ai, la 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 la, desperta meu amor. Ai, la 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 la. Dígame que usted es un sueño. ¡A escena! ¿Cómo no? Si allí está el despertar. ¡El clavel! ¡Mario, Mario, clavel! Por favor, ¡clavel! Por favor, no se desvanezca. Enseguida, enseguidita vuelvo. ¿Dónde está? ¿Quién? Aquí, aquí hay una mujer. ¡Aquí hay un hombre! Oye, claro, sí, a ver, con no deja. Pero señora, hace media hora que barro y aquí no ha entrado nadie más que yo. Exceso de trabajo. Exceso de trabajo. ¿Qué te pasa? Exceso de trabajo. Hola. Hola. Te voy a casar, mamá. ¿Cómo? ¿Otra vez? Como nadie lo ha sido jamás, feliz, porque tengo tu dulce mirar, la dicha de amar y en el alma de felicidad, cuando uno ha podido encontrar en la vida un amor. En mi cielo no hay nubes jamás. El fantasma. El fantasma, sí. Tu mujer. ¿Mi qué? ¿Mi mujer? Venga, venga rápido. Noche y día, por eso y por todo tu amor, soy feliz. Y bueno, ¿necesitas tu libertad o no? Patible. No entiendo. No quiero entender. Dime qué es esto. Lo más romántico del mundo, tonto. El viaje de bodas que me debías. Un viaje de bodas a París.
paseo, que están por llegar los cantores, y en medio de la cueca los aros vendrán con el carro hasta el tope. Un recuerdo de ti llevaré en el alma, Mendoza, tu fiesta, tu parque, tu cerro, la sequía de agüita cantora y aquel momento glorioso que se alza en tu sello la gloria. Aquí estoy como dice mi voz, dispuesta a cantar tu belleza, Mendoza florida, rincón de arboledas y acequias, jardín de las tierras andinas. Te brindo esta samba sencilla con todo mi corazón. Bueno, ¿puedo saber para qué viniste? Porque tengo un nieto. Ah, es por eso. Bajas la cabeza. Y tu orgullo. Y tu famosa dignidad. Vale la pena perderlo si es por la salvación de un nieto y la tranquilidad de una hija. Llegaste tarde. Pensé que tal vez yo conseguiría lo que otros no pudieron. Llegaste tarde, muy tarde. Te lo ruego, no denuncies a Cacho. Estás sirviéndome en bandeja la oportunidad de vengarme. ¿De veras quieres vengarte? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora voy a demostrarte por qué. Mira. Rosas. Un ramo inútil por cada año que no te tuve. Valentín, cada vez que recibía tus rosas, me quedaba con una. Pa' mentís. Del último ramo que me mandaste. Mentís, inventás. ¿Querés conmoverme con una novela? ¿Qué te crees que soy tan tonto? A mí no me llevas de las narices, ni vos, ni... ¿Quién te dijo que vinieras? Nadie. Estaba tranquilo y era feliz. ¿Qué buscas? Que te diga que nunca pensé denunciar a nuestro nieto. Que todo cuanto hice fue por desesperación de viejo que va a morirse. Y necesitaba verte. Pero a vos solo te importa tu nieto. Tómalo. Te lo devuelvo. Valentín. Te lo devuelvo al yerno que no me interesa. A la hija que no me importa. A la abuela que no me hace falta. Gracias. ¿Entendiste? ¡Que no me hace falta! Antes cantaba más. Si me hubieras conocido antes de recibirme. En la troupe de medicina hacía locuras en los festivales. Nadie era más loca que yo. Después la vida me enseñó a ponerme seria. Pero cuando hace falta reír, me río. Me consta. Bueno, no consta. A mí, a los chicos, a Germán. ¿Cómo está Germán? Acá todavía no saben nada. ¿Pero cuándo vas a contarles? ¿Para qué? Para que haya un problema más en la casa. Es una cosa linda y entonces me la guardo para mí. ¿Para las dos? Uh-huh. Con pinches. Por Dios, no me obligues a cocinar. Llevaré unos sándwiches. De pavita. Uy, los más caros. Ay, no te preocupes. Seguramente ganaremos el premio y entonces podré compensarte todos los gastos. Laura, si esta noche nos quedase un poco de tiempo, podríamos hablar de asuntos un poco más serios. Primero, terminemos el trabajo. Y cuando lleguemos a la última página... ¿Cuando lleguemos a la última página qué? Y cuando uno llega a la última página... Firma. La doctora Laura, mi tío Pimienta. Encantada. Un gran placer estrecharle, aunque más no sea la mano. Bendito Dios. Peregrino me llama. Ajá. Sí, va a perdonar mi nombre, no me pude defender. Papá era más grande. Miren,
¡Mira qué linda! ¡La hizo mi tío! ¡Hermosa! Lo felicito. No tiene ninguna importancia. Es una soncera de aficionado. Esta no es la soncera de un aficionado, sino la obra de un artista. ¿Hizo muchos muñecos? No, muñecas. Nada más que mujeres. Ah, le disgustan los hombres. Adiós, gracias. La duda ofende. No, pero no vaya a creer que yo hago las muñecas así porque sí, ¿no? No, tengo que estar inspirado, ¿sabe? Ah. Sí, cuando yo quiero una mujer, inmediatamente le hago su muñeca. ¿Entonces tendrá una colección? No, colección no, señorita, no, con esta cara no. Señora. Señora, yo siempre llego tarde.
las fronteras, como la primavera, no prefiere jardín.